Buenos días, muy buenos días, muy buenos días a ustedes que son allá en el otro lado del mundo, del charco, como ustedes quieran decir. Un gran Buenos días. charco, el Pacífico. No, pero ustedes solo tienen Atlántico, ¿verdad? Ustedes allá en Argentina Y solo tenemos tienen el Atlántico. Atlántico. Yo tengo El mar Pacífico y el Índico. y el Índico, exacto. Así que yo estoy desde Australia, de Melbourne, Australia, el lugar del suburbio más afuera del oeste de Melbourne. Yo manejo 2 kilómetros y hay solo puro campo y canguros muertos. En la noche los atropellan, así que, Claro, pero... que se mueren, terminan matándolos porque se cruzan en Sí. la carretera. Se cruzan y ni modo. Entonces, ¿y ustedes en qué parte de Argentina están? Sí, se puede saber porque acuérdense que ustedes se les ha tildado de que son muchas cosas y entre ellas, ¿cómo se llama? Terroristas. ¿Qué cosa? Que somos, que nos han tildado incluso de terroristas. Ah, claro, Islámicos. No, nosotros Y estamos de Buenos Aires, de la capital federal, estamos a 1 hora en tren. Ah, 1 hora en tren. 1 hora en tren. Ponele menos, 45 minutos. Yo tengo 1 hora como global. Pero estamos cerca. O sea, en realidad, si vivís acá, la distancia no la sentís, no la notás. Aquí Pero. también, yo también vivo a una, ¿cómo diría? A una, como 1 hora 20, 1 hora 10 minutos, 10, 15 minutos de Melbourne, así que, pero nosotros tomamos un tren súper rápido, que en Melbourne, si yo manejo me tardo quizás 45, a veces más, porque salí del trabajo por los lentes, porque estos son los lentes antiguos que abrí mis lentes, pero me los van a arreglar gratis, así que gloria a Dios, Me y dijiste. sí, y me tardé del trabajo, que yo manejo 25 minutos al trabajo, del trabajo para donde estaba Munipons, me tardé 45 minutos, demasiado, o sea que depende de la hora también, a veces me tardo 1 hora, a veces hora y media. Oh, claro. La desgracia y algo que no le he contado, de que cuando se murió mi suegra, yo tuve que manejar de aquí, de donde vivo, de aquí de Windombe, hasta el hospital y me tardé 2 horas y media en llegar, o sea que mi suegro estaba Bastante. desesperado, que no llegamos. Que yo tenía que hacer todos los papeles también. Bueno, en fin, después de decir cosas desagradables, les quiero dar la bienvenida a todos, a ustedes que están viendo en vivo y en directo aquí de donde ustedes estén. Lo estamos haciendo hasta ahora, aunque esta hora es muy mala para mí, porque son las 11 y 2 de la mañana, así que de la noche, y mi esposa me dijo: ¿Por qué tan noche vas a hacer esto? Ya tenías que estar dormido. Pero es algo bien importante que tenemos que tocar, y es un tema que yo he tocado una y otra vez en mi post aquí en Facebook. Y es el tema de las personas y personas que crean grupos de Facebook que en realidad son, ¿cómo se llama? Scams. No sé, ¿cómo se dice eso en español? Scams Sí, son, fraude. sí, son fraudes. Fraudes en el sentido de que ahora ya están diciendo que no es fraude, ahora dicen, nosotros nunca prometimos que les damos alguna acreditación, pero Nada. lo dicen después de que se han hecho ricos de todo esto. Exacto, Y exacto. específicamente, como dije en la descripción, estamos hablando de esta cosa que se llama Limud. Limud es una, vamos a ver cómo apareció. De quién la hizo y aquellos que están asociados con Limud. Y yo creo que cualquiera puede abrir un grupo así en Facebook o lo que sea, pero lo tremendo es mentir, hacer creer a la gente que tiene un cartón que vale algo, engatusar a personas de renombre para darse un poco de credibilidad. Y nadie me puede venir a decir, ah, yo estoy celoso, en mi caso, nadie puede llegar, porque yo estoy asociado con Kerygma, y Kerygma es un lugar donde por $50 y no más, si no tienen una licenciatura, pueden estudiar una materia, $50, a menos, y lo demás es lo que tienen que comprar sus libros, porque eso en todos lados pasa, no le, le tienen que comprar sus libros. Y claro, se da un material en Kerygma, se da material en el caso mío, que estoy haciendo la clase de la historia del dogma. Aparte de los libros que ya los he puesto, que he comprado ya 3 libros que yo tengo que estudiar, pero también semanalmente se nos dan unas lecturas que son gratis.
Pero lo que se paga absolutamente son $50 si están haciendo una licenciatura y $100 si están haciendo una maestría, como en mi caso. Así que Claro. si la gente dice que yo estoy celoso de algo, yo voy a enseñar algo ahí después. No, porque yo estoy asociado con una institución que sí está acreditada, que el grado o el cartón que le dan está reconocido en todo el mundo. Tiene la postilla de la Haya. Las personas que se van a graduar de Kerygma pueden seguir, dado que el grado está dado por la Martin Luther King Jr. Universidad allá en Nicaragua. Pueden seguir personas que se han graduado ahí con un máster, han ido para a Inglaterra a seguir sus estudios teológicos. Y si no me equivoco, hasta alguien en Estados Unidos está haciendo ahora ya su doctorado, que sacó su maestría ahí. Así que con $100 por materia, y son unas cuantas materias, son, pongámosle, más de 10, por $1,000 usted ya está sacando una maestría y que pueda estar reconocida, se puede ir a estudiar a otros lugares. En cambio, mucha gente está gastando su dinero, mal gastando su dinero en lugares como Limud y otros lugares de personas que no tienen formación teológica, que si quizás han estudiado alguna otra carrera que les da, entonces los capacita a hablar, que suena, que saben lo que saben lo que están hablando, pero en realidad son unos novatos en ese tema, que en el tema bíblico. Quizás pueden ser ingenieros, como en el caso de las personas que vamos a ver, pueden ser ingenieros, pero un ingeniero no es un teólogo o una persona Exacto. adiestrada en las ciencias teológicas. Así que es como que si yo diga, un contador que también tiene que estudiar se ponga a hacer a ser cirujano. No Claro. O sea, va, eso no. nosotros, por ejemplo, somos profesores de inglés ambos, y sin embargo no estamos traduciendo del hebreo antiguo, ¿entendés? O sea, son dos cosas completamente distintas. El asunto es que acá, así como nombrás vos, la cuestión de la validación de un instituto es muy importante, porque, bueno, si bien quizás algunos nos conocerán, nosotros hace años atrás hacíamos lo que era denuncias a los grandes célebres personajes del Evangelio, de la sana doctrina, Dayamo, Bolaines y Marcos Morales, ¿no? Que te Pero visitó, Marco Morales hasta te pegó una visita claro. a escupir. Y me escupió, sí. El asunto es que, bueno, trayendo a colación esto, ¿no? Si te fijás, Morales con toda la plata que él tenía, realizó programas de televisión en cable, en contra nuestra, y nos habrá dedicado 3, 4 programas. El asunto es que con el tiempo uno quedó tildado como secta, ¿viste? Entonces, al principio costó acostumbrarse a esos ataques, hasta que bueno, hoy en día, justo antes de comenzar esta charla, estábamos hablando más o menos de Morales. Con el tiempo Dios puso las cosas en su lugar. Hoy fíjate, Morales lo echaron del ministerio, lo metieron preso por andar rompiendo la cuarentena, salieron casos de adulterios más, casos del hijo, temas personales en cuanto Ah, a la ley. ayer alguien me escribió regañándome de que una persona que me conoce de joven, que de muchacho, diciéndome de que es un gran héroe. Yo le digo, un héroe que se le ha comprobado el adulterio, se le ha comprobado malversión de dinero, se han comprobado una corrupción y una persona sí está descalificada para predicar el evangelio. Pero Exacto. hay gente que prefiere ver oh, qué fuerte, a ver lo que el Señor en realidad ve, que si lleva una vida de santidad. Exacto, es populismo, es el evangelio populista, ¿viste? Es lo que quiere ver la gente. Con el tiempo las cosas se pusieron a su lugar. Fíjate que nosotros desde el 2011 nos conocemos, ¿no, Luis? Más o menos, 2002. Y con el correr del tiempo pasó lo de Dayamo, la gente, Dios, gracias a Dios, se pudo escapar de esas personajes. Y algo que yo quiero destacar en este video, ¿no? Que precisamente pasó con las charlas que he tenido con vos, yo antes, el yo antes y el después, ha cambiado rotundamente mi forma de ver las cosas cuando vos me empezaste a enseñar a mí. Te molestaste una vez. No me ibas a Exacto, hablar yo no, más. pero honestamente, yo esto se lo cuento a todos, esto yo se lo cuento a todos. O sea,
yo tenía una visión de la teología, estaba negado a estudiar teología, y con vos hemos discutido, nos hemos arreglado, y yo lo que rescato es eso, vos me enseñaste a mí que dentro de todo no existe un camino cerrado, sino que la teología no es mala, ¿entendés? Y eso está dentro de la perspectiva pentecostal, ¿sí? Porque el asunto es que el pentecostalismo acá en Argentina y en Sudamérica es muy fuerte, te enseñan a vos que si estudias mucho, ¿sí?, te alejas de la presencia de Dios. Ese es el preconcepto que tienen todos. Y uno crece dentro de la iglesia con este tipo de problemáticas, de disyuntivas, porque vos querés conocer a Dios, pero te dicen no agarres libros, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a agarrar libros y empieza a estudiar teología, nosotros hace 2 años estamos estudiando en un instituto, formados, hemos ido de congregación en congregación por estas cosas que yo te digo de Marcos Morales, la gente veía 2 o 3 videos nuestros y la gente no nos quería. Y con el tiempo fuimos desarrollando una personalidad bastante práctica en el sentido de no tomar muy a pecho estas cosas. Claro. Entonces, cuando se habla de secta con una liviandad, ¿no?, si vos te fijás, en mi casa somos mi familia y nada más. Cuando se habla de secta con tanta liviandad, caemos en lo bajo, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, Limud es un instituto que supuestamente está acreditado. La gente entra a una página web y piensa que está acreditado. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cómo termina Limud en la iglesia evangélica? ¿Cómo deriva la enseñanza de Limud en una iglesia evangélica? Y es precisamente el ejemplo que vamos a traer hoy, ¿no? ¿Cómo un cristiano, entre comillas, de Limud, egresado de Limud, termina siendo una iglesia o una secta, porque en realidad es una secta porque no expone doctrina en sus redes sociales, sino es todo en lo oculto? Él te lleva a vos a un grupo de WhatsApp y automáticamente te dice, yo te voy a dar la verdad. La verdad es esta. Ese es gnosticismo. Bueno, y eso es lo que vamos a ir mostrando hoy. Pero, un gnosticismo. ¿Cómo? Parece más bien un gnosticismo cuando agarran esa que solo nosotros tenemos la verdad, y ese es el problema con personas con Limud. No sabíamos esto. Yo les digo siempre, ustedes no sabían eso, yo lo aprendí en la escuela dominical, por favor, por eso. Pero como tenés razón, en Latinoamérica se sufre de que aún predicadores, y a mí me han criticado porque yo predico a John MacArthur, aún predicadores como John MacArthur, que él predica, no va a predicar error, pero sí predica de que como que ellos saben todo también. Se topan con uno de Limud que sabe unas bombas. Por ejemplo, como cuando decían acerca de la esposa de Jehová, en el seminario de MacArthur nunca van a enseñar eso. En mi seminario sí, en mi seminario cuando hicimos el Antiguo Testamento y pasamos por los libros Reyes, Samuel, Primera y Segunda Samuel, Crónicas, se nos dice acerca de eso, o sea, se menciona el tema, pero aún estos personajes que van, o muchos que van a seminarios, no se les enseña esto. ¿Por qué? Porque también muchos seminarios son extremadamente fundamentalistas y no quieren tocar estos temas porque los ven mal. Y no, hay que preparar a la gente para cuando ya se topa con personas esto y decirle, ok, usted sabe de que eso de la esposa de Jehová, sí salió en los años 70, mucha gente estuvo con eso, pero ahí se quedó. Ya no hay más, pero mucha gente dice, wow. Aún está vigente eso. No, eso ya no está vigente. Eso ya. O cuando alguien me dice, y con respeto a muchos que han escrito acerca de Bullman, que Bullman es lo último, por favor, Bullman no es lo último que está en la teología. Bullman es de los años de los 30 a los 60. Esa fue la era cuando Bullman dominó. Pero Bullman ya se comprobó de que muchas de las proposiciones que él hacía no estaban ahí. La otra cosa de que Piñero, que es una persona que sí es estudiado y respetado, pero que él sigue proponiendo la versión de que Herman también la propone, pero hay un personaje que en el año 1934, Heresy in the Early Church se llamaba el libro, a ver si cuando ustedes hablen lo busco. Él
él propuso que habían muchas herejías y que la que ganó fue el catolicismo, y no el catolicismo romano, sino que lo que nosotros conocemos como la ortodoxia, esa fue la que ganó. En cambio, también esa propuesta, qué interesante, y aún en los tiempos que Piñero hizo su doctorado, ese era lo que estaba pegando, se han encontrado otras cosas que no es así. Pero el problema con muchos eruditos es que no les gusta cambiar o no se ponen al día de lo que están, de las nuevas cosas que están encontrando. Entonces, ese es el problema con personajes como Limut, que enseñan cosas que sí, que han pegado de antes, y el problema es de que, ok, pegaron, ¿sabes de dónde, cuándo es eso? ¿Sabes por qué es eso? ¿Sabes? Anacrónico. No. Me lo enseñó en Limut, y él decía, bueno, pero Limut, ¿quién es? Y ahora vamos a ver quién es, sí, César Silva, un poco más de cerca, y en especial un seguidor de él que está promoviendo cosas que sí, esas teorías se han dado, pero no toda la gente la acepta, aún los mismos historiadores seculares se las tragan. Claro, lo que pasa es que acá se toma como el descubrimiento de la verdad, ¿no? O sea, cuando vos planteás que descubrís la verdad y la exponés como tal, la gente que te sigue, vamos a poner un ejemplo, vos mañana decís, bueno, descubrí algo, hice un estudio y descubrí algo. Ahora, de todos tus seguidores pueden seguirte un 50-60%, ¿sí? Y siguen tus locuras. Ahora, el tema es que lo que genera Limud es una cuestión que yo lo veo muy parecido al judaísmo mesiánico. ¿Me entendés? Uh-huh. O sea, se sectarizan. Y llega, uh-huh, a tal punto, que arrastra a personas que en cierto modo tienen ganas de aprender, ¿sí? El problema con esta persona, este alumno del Limud, me llegó hace 2 semanas un mensaje de un amigo en común de una persona que es alumna de este tipo, que se llama Contreras, que es chileno y vive acá en Argentina también. Mm. Y de repente este joven había venido a mi casa hace mucho tiempo, años, y me dice, no, a mí me sorprende la postura de Víctor, mía, ¿no? Porque Víctor es muy, muy radical y andan como una secta todo el tiempo siguiendo a Jovel y hablan de Jovel y pregonan a Jovel y la verdad que son muy sectarios y la verdad es que Jovel vive prendiéndose de MacArthur, no hace otra cosa que aferrarse a MacArthur para ser famoso. Entonces, ¿yo qué hice? O sea, yo no mato al mensajero. Mm. Entonces, voy directamente a la fuente. ¿Quién es? ¿Con quién estudia? Entonces, cuando vamos con quién estudia, encontramos que ese tipo, o casualidad, se había graduado en Limud, ¿sí? Este Contreras. Mm. Yo con este Contreras he tenido un encontronazo en enero, porque él en su portal de Facebook, bueno, dijo, gracias a Dios yo pude recibirme en esta honorífica centro de estudios Limud. Siempre hablan así. Bueno, y decía, una organización especialista. Eso sí son sectas, mira, porque hablan y se hablan las cosas, son como... Se autoalaban entre sí. Se autoalaban. Y una secta es una secta del punto de vista cristiano, que donde hieresis, herejías y sectas, y hieresis, que donde viene, que es herejía, es una secta. La secta de los fariseos, la secta de los saduceos, en el libro Los Hechos, yo lo he dicho y lo van a ver en un video que voy a subir después, ya en 2-3 días. Que ya lo hice, que hablo acerca de las herejías, pero ahí hago referencia a otro video donde yo defino las sectas. Y una secta es eso, es el seguir a un líder y que niegan aquellas cosas que son principales y esenciales para el cristianismo. Por ejemplo, los del Limud se les dice de que Jesús fue, que Jesús murió y que se lo comieron los perros. Y a mí me risa de que lo mismo repiten lo que Crozant, que es un teólogo, que fue católico irlandés, lo que Crozant dice. O sea, que ellos solo repiten cosas y no se ponen a pensar, bueno, como lo que vos hiciste. Ah, Dios, ¿por qué dice esto que a Jesús se lo comieron los perros? Ah, ok, lo dice Crozant. ¿Por qué dice Crozant? Porque Crozant dice de que cuando está, bueno, que se descompuso y los perros se lo comieron.
pero ¿qué dicen las fuentes? Que, no, pero es que los evangelios son ya teologizados. Claro. Es que son literatura teológica. es como que si me digan la Caperucita Roja, es que no la leo porque es un cuento. Es género de cuento. Entonces, los evangelios son, y aún las vidas de los, de los emperadores de Roma, que no las voy a creer porque ellos creían que el emperador se hacía un dios al morir. Entonces, son personas que no se les, que se les dice, oh, que están teologizados, por eso no podemos confiar en los manuscritos o en los evangelios. Sí, están teologizados porque están hechos hablando de Dios. Jesús dijo cosas de Dios, Jesús dijo cosas espirituales. Estamos queriendo leer los escritos que ellos escribieron, para valga la redundancia, como algo totalmente histórico, y esa historia interpretada a través de su teología, y eso lo hacemos todos. El buen historiador, no hay un historiador aún los historiadores que escriben un libro de historia comienzan con una premisa. Nadie comienza tabula rasa. Esa es una de las buenas cosas que el posmodernismo nos ha dado. Nadie comienza tabula rasa, pero estos tipos también comienzan con una premisa, y la premisa es: el cristianismo está equivocado. Claro, exacto. Es que el punto acá es el siguiente. Cuando yo empiezo a discutir con este ningún, porque justo había visto tu video, yo le digo, bueno, me parece que te estás festejando algo que no tiene validez. Y se lo dije con mucho respeto, le dije, la verdad, que yo sepa, Limud no tiene los avales necesarios y toda esa pompa que vos le estás dando. Y automáticamente conocí a César Silva porque es sectarismo. Vos fijate que los tipos automáticamente, cuando vos opinás algo en las redes sociales y son mencionados, te responden al instante. Ah, sí, analizando y viendo qué es lo que vos escribís. ¿Es para sacarte o para dejarte en el lugar? Claro, entonces, de repente ves que la gente, cuando yo empecé a decirle, mirá, Limud no está certificada, no está avalado, salió César Silva a decirme, vos no sé por qué te metés, tengo las pruebas, tengo el pantallazo acá de la conversación. Ah, sí, ahí lo compartís, por favor, porque quiero ver eso. Quiero que la gente vea. Por lo que me contó Víctor, hasta a mí me dijeron parte que yo soy secta. Bueno, soy parte de Altona Baptist Church, soy diácono de Altona Baptist Church, soy que es parte de la Unión Bautista de Victoria, que es parte de la Unión Bautista de Australia, que es parte de la Unión Bautista Mundial. Somos más de 80 millones, sí, a los mormones son más, parece, pero da la casualidad de que nosotros no somos secta, bueno, al menos, no, y ustedes, yo sé que ustedes no son también, aquí está el pantallazo que vamos a ver, aquí está la, lo voy a poner como total, ¿lo puedes leer, por favor? Porque... Sí, dice César Silva, disculpe usted, Víctor Emilio, que me disculpe mi querido amigo Eduardo Contreras, que es el sectario, el que te llama y te lleva el grupo de WhatsApp. Sí. Por lo que voy a escribir en su publicación. Permítame darle la razón. Sí, usted está en lo cierto. Le escribe César Silva, director de Limud, y no soy creyente. Yo no soy cristiano. Para usar sus propias palabras, no lo soy. Si ser cristiano es actuar como usted lo hace, que yo dije que Limud no estaba avalado, estoy satisfecho de no pertenecer a su sistema de fe. Usted no me conoce, no conoce la naturaleza o aproximación académica de nuestra institución o valor, perdón, nuestra institución, pero usted ya emitió el juicio de valor, una sentencia sin tener la precaución de informarse, cosa que sí dice. Solo se deja llevar por personas resentidas que tampoco conocemos, por vos. Por otro lado... ¿Resentido de qué? Que donde yo estoy dan acreditación mundial y donde él está no dan nada. Por otro lado, acerca de su acusación, y está en el otro, ¿se puede ver? El otro aquí está, vamos a ver. Sí, dale el otro, ahí sigue, parece que sigue abajo. Toma un segundito. Este es el 2. Pon el 2. Sí. No, no sale, pero no, me tenés que pedir que lo saque yo en la pantalla. Aquí está ya. Nosotros no somos una universidad. No pretendemos serlo. No afirmamos que nuestra certificación tenga valor universitario.
aunque de hecho es aceptada en algunas universidades. Eso me hizo ¿En cuál? ¿Pero en cuál? ¿Quién decía eso también? Diamond decía lo mismo. Mi libro lo ocupan en universidades. ¿Y qué decía también Boylan? Lo mismo. Y la cosa en universidades. Y siempre dice, en algunas, ¿cuáles? Digan, ¿cuáles? Muéstrenos alguna universidad que tenga certificación nacional e internacional donde se ocupan sus cosas para creerles. Y el que habla así es un resentido. Es un resentido que solamente quiere apantallar a la gente indocta. Sí, disculpa. Continúa, dice, así que no sé de dónde viene su bastarda acusación. No le mentimos a la gente, leyó bien. No le mentimos a la gente, nuestra institución da cursos libres de especialización. Pero sí le miente a la gente porque dicen que sus cursos son aceptados en otras universidades. Claro. Entonces sí le miente. No dice que son cursos universitarios. Mira qué lógica más estúpida. No enseñamos cursos universitarios, pero nuestros cursos están aceptados por universidades. Claro. Una locura. Pero fíjate lo que dice a continuación. Dice, nuestra institución da cursos libres de especialización. Y en cuanto a que mi formación es de un curso de Coursera, pues no tendría nada de malo. No sea imbécil. ¿Qué tiene de malo un curso online de la Universidad Autónoma de Barcelona? Cosa que no está contratado porque dice que se recibe en otro lado y eso lo vamos a ver. Pero no es mi caso. Dice, no voy a presentarle mis credenciales porque usted no se lo merece acusar a mi persona y a la institución que dirijo con sus bajezas. Bajezas y espurias mentiras no merecen más atención. Bueno, el asunto es el siguiente acá. Uh-huh. Es lo que este tipo presenta es cursos, ¿sí? Como para que la gente lo entienda, cursos de arqueología bíblica. Arqueología bíblica y ciencias bíblicas. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, con el tiempo, si nosotros googleamos César Silva Limud o César Silva LinkedIn, lo que fuera, vamos a encontrar cómo se presentaba él desde el 2011. Bueno, vamos a ver, pues. Desde el 2011, que eso lo analizó Jaime, desde el 2011 decía de que él era licenciado en teología, hasta que apareció tu denuncia. ¿Sí? Nos honra Abner Bartolo, que está ahí haciendo un comentario mientras pones lo que vas a poner. Dice, no solo sectarismo como grupo se cree iluminado y todos los demás están equivocados. Y Abner Abner, su especialidad es Antiguo Testamento. Y ellos dicen que solamente ellos tienen el conocimiento del hebreo. Dice Abner. Aprovecho a saludarlo. Sí, sino la heterodoxia. Y aún es grave problema que personas sin sólida formación doctrinal eclesiástica y comunión con Dios vayan a estudiar en esos lugares. Son instrumentos del mal. Abner, estoy con vos. Son instrumentos de Satanás esta gente. Y yo no sé cómo puede la gente ir a estudiar con personajes así. Abner es experto en Antiguo Testamento. Si la gente quiere saber acerca del hebreo, pregúntale a Abner. Abner les va a decir que el hebreo que estudiamos en los seminarios es un hebreo que toda la gente estudia, que los eruditos han escrito libros para que estudien hebreo y que Limud, como ya vimos, solamente tiene un curso de Coursera. No esperen que les va a enseñar hebreo del hebreo avanzado. Lo peor de todo es que yo me acuerdo de una entrevista que hiciste vos con Abner. Y la verdad, el currículum que él presenta es realmente de un teólogo, ¿entendés? O sea, de un estudioso en esa cuestión, en el Antiguo Testamento. Y de repente ves este mamarracho que hace un curso por internet y te lo vende. Estamos hablando que te está vendiendo los cursos a $240, que eso después lo vamos a mostrar. Y así está otro también, que mejor no digo el nombre porque me amenazó que me va a cerrar el canal, pero que es colombiano y que también hizo un curso en algo que es equivalente a Coursera, y yo le escribí al hombre con quien hizo el curso, y el hombre con quien hizo el curso, como todos tienen una tajada, ¿va? Desgraciadamente hay eruditos que les gusta eso. Me dijo, pero lo bueno es que la gente en Latinoamérica... La presentación de Limud.
Sí, pero solo déjame terminar esto, que él dijo, ah, qué bueno que la gente está sabiendo más de la arqueología en Latinoamérica. Sí, le digo, pero este hombre se está presentando de haber hecho un curso de 8 semanas como un arqueólogo. Exacto. Y ahora está con la Ravi Zachariah Ministries y ya con eso ya tiene la aceptación y el respeto. Pero en realidad aún Ravi Zachariah, y aquí lo voy a decir, primera vez que lo voy a decir en público, pobrecito que se murió, pero mucha gente dijo que, no lo dije yo primero, pero mucha gente dijo, lo mejor que le pasó a Ravi Zachariah es que se murió, por esta razón, porque le estaban sacando en cara todo lo que él decía que había estudiado, que había estado en Oxford, que había estado en Rhodes, que había estado esto y lo otro, y todos se lo estaban sacando que era mentira. Claro. ¿Quién se lo sacó? Un ateo se lo sacó en cara, porque el ateo llamó a todos los lugares donde este hombre supuestamente había estudiado, había sacado sus doctorados, y salió que era falso. Y también es, y eso, y lo otro también, que andaba enamorando hermanas. Pero de hecho, es muy parecido a lo que presenta esta persona. Nosotros lo que hicimos fue buscar el nombre de la persona, que es César Silva Quintanilla, uh-huh, de Perú, y empezamos a buscar en internet información acerca de lo que él ofrecía. Y lo que encontramos, por ejemplo, es algo que nos llamó la atención, que es una publicación de él del 2011. Mirá. Uh-huh. Okay. Ahí te mandé para compartir la pantalla. Ahí está. Y lo voy a poner en pantalla completa. Perfecto. Bueno, acá podemos ver que es una publicación del 15 de junio del 2011, donde César Silva ofrece clases de hebreo, ¿está bien? Fíjate lo que dice, se dictan clases presenciales de idioma hebreo bíblico y moderno desde nivel cero, experiencia y absoluta seriedad. Más de 12 años de experiencia en la docencia, profesor de la Facultad de Teología y Academias de Hebreo. ¿Estamos? No dice dónde. Pero fíjate que ahí aparece el mail, que es csilvaquintanilla@yahoo.com. Ese es un mail antiguo. Sin embargo, tengo forma de mostrarte que ese es uno de los mails con el que él mismo se presenta. Uh-huh. Si vos ves esta información, ya te estás dando cuenta que, según lo que él dice, ella tenía 12 años como mínimo de experiencia como profesor en el 2011. ¿Cuándo comenzó Coursera? ¿Cuándo comenzó Coursera? No me acuerdo. Bueno, justamente esto. Mirá lo que te voy a mostrar ahora. Ya. Este hombre que dice que estudió... Mirá, ahora te voy a mostrar lo que él dice o él afirma en Facebook que estudió. Dame un segundito. Él sí, dice... Claro. Okay. Mientras pones eso también, me gustaría decir que Gary Shoren también ha cuestionado no tanto a él, sino a un compinche de él que enseña griego. Y él también dijo lo mismo dijo, yo no tengo por qué enseñarle mis credenciales a usted. Y Gary Shoren es un egresado de la Universidad de Aberdeen del Reino Unido. Y una forma de cómo en el campo académico uno se presenta es siempre diciendo dónde estudió y qué es lo que tiene. Y claro, estas personas lo primero que hacen es, no, yo no lo voy a decir. Ok, aquí está lo que... Oh, fíjate, ahí te compartí lo que él dice de sí mismo en su perfil de Facebook. Fíjate que dice que es director y profesor del IMUD, Centro de Estudios. Y abajo, donde dice los estudios, dice que estudió arqueología y geografía bíblica en el Moriah International Center. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Bueno, viendo lo que había escrito en 2011, que tenía 12 años de experiencia, y él... viendo lo que su perfil de Facebook muestra, es que estudió en Moriah, supuestamente. ¿Está bien? Ahora, si vos te fijas, y esto es una parte de investigación de la parte informática. O sea, que estamos usando sus propias palabras, no estamos diciendo, sí, inventándonos nada nosotros. Estamos poniendo en prueba a ver si lo que dice es verdad, nada más. Mirá lo que dice. Él solo en sus mentiras se... Ok, aquí lo pongo. Este es el registro de la página web de Moriah Center, donde él supuestamente dice que estudió y que tiene 12 años de experiencia. ¿Estamos? Wow. Sí. Fíjate que dice que Creation Day, el día de la creación de ese sitio web, es el 9 de octubre de 2010. Ahora decimos...
Ahí tengo prueba de que lo que era y estudio no existía. Pero tiene dos, o sea, que al menos 11 años lo hizo quizás sin eso. Estamos hablando de más 11 en el 2021 que en el 2020. En el 98 yo era experto, supuestamente. En 1998 yo era experto. Aunque uh-huh. antes que existiera Coursera, ¿no? O este curso. Claro. Antes que existiera Coursera y todo eso, ok, bueno, usted, ese es su... Entonces, vos te vas dando cuenta que los argumentos de este hombre se caen de maduro. Ahora, mira lo que vas a encontrar acá. Ya vimos lo que muestra su perfil de Facebook, pero ahora vamos a ver lo que su primera página de Limud presentaba. Ok. A ver. Un segundito que la computadora... Y no he pasado el comentario que Daniel Betancourt ha puesto. Lo voy a pasar después cuando ya estemos hablando, porque es bien largo y nos tapa. A ver. Mientras encontrás, dice, solo basta ver cómo algunos de sus alumnos muestran con mucho pompa sus tazones Limud y me queda más claro que no saben dónde están parados, pero la manera de descender el ego y la imaginación a sus alumnos es tremenda, pues les hacen inventar a los alumnos una portada de un libro y que les coloque un título y sus nombres, sí, y con ellos y hubieran escrito un libro de arqueología e investigación, qué locura, y es cierto eso. Ya, ok. Nuestro Mira. Director. Si vos veas, justamente, esto es un... vos en internet puedes navegar páginas que ya no existen. Uh-huh. Por eso que nadie sí. se puede escapar de lo que publicó. Uh-huh. Si vos te fijas, dice limudhebreo.com, arriba a la izquierda, que es del 15 de julio de 2018 la captura. Fíjate uh-huh. lo que dice. El licenciado César Silva obtuvo su grado en teología y ciencias bíblicas para luego continuar sus estudios de arqueología y lenguas semíticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Va mejorando. ¿Entendés? Sí, pues, entonces, va mejorando. Fíjate cómo todas sus declaraciones acerca de lo que es él se van contradiciendo entre sí. Sí, pues. Entonces, si vos te pones a ver qué es este Moriah Center... A ver, podemos ver, creo que lo tengo acá. Dame un segundo. Es un centro de cursos presenciales en Israel que te enseñan arqueología bíblica, supuestamente. En realidad es un curso que te lleva a dar vueltas por donde hay una excavación, donde están, hay personas famosas, ¿no? Que por razones económicas están con esos cursos. Por ejemplo, hay un conocido de Reutemann, ¿no? Que es argentino también, que da cursos ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un curso de Coursera y uno de la... de Moriah? Ninguno, porque en realidad no se dictan en sí en Coursera, pero uno puede acceder a los cursos de la Universidad Hebrea de Jerusalén por Coursera también. Es decir, yo uh-huh. puedo tomar un curso de Moisés, pagar $15 y tener un certificado. Eso no me hace experto. Lo único que certifica que yo cursé esa materia viéndola online y nada más. Ahora, este hombre se vende como experto y recibido y con los títulos. Con honores. Directamente se hablan así. A día de hoy hay un gran problema con respecto a la gente de que se cree que soy una mujer en un cuerpo de hombre, por ejemplo. Entonces, estos son académicos en cuerpo de don nadie. Eso es lo que son estas personas. En tu lenguaje se autopercibiría la intendencia. Se auto reconoce en eruditos. Soy un erudito en un cuerpo de uno que no ha hecho ni una licenciatura en teología, como en el caso de Silva y de mucha otra gente. Exactamente. Es que yo creo que está directamente. Yo creo que vieron el negocio en el Evangelio. Sí. Es así, porque si el tipo vos te dice, de hecho, mira, hay incluso publicaciones que vos te fijás. Que te dice, yo acepto homosexuales, acepto todo tipo de personas. No me importa su credo, su raza, yo los recibo en el limón. ¿Qué pasa? El tipo, cuando a vos te dice que te está cobrando por enseñarte la Biblia, vos lo primero que tenés que fijarte es si es cristiano. Mm.
Yo no puedo ir a una carnicería a que me enseñen teología. No puedo ir a un autoservicio. No puedo ir a Walmart a aprender teología. Comprar los libros quizás, pero no aprender. Pero no aprender, no un curso. El problema que acá tenemos nosotros es que la gente está desesperada por aprender. Y eso es una buena noticia para los que queremos en algún futuro ayudar a estas personas. Sin embargo, caen en manos de estas personas. ¿Por qué? Porque necesitan saber. Y estas personas, ¿qué hacen? Manipulan diciéndoles: todo lo que vos sabés de la iglesia es mentira, todo es falso, porque yo tengo la verdad. No te la voy a decir ahora. Claro. No te la voy a decir ahora porque es muy fuerte para vos y vos no la vas a... Entonces vos, que estás necesitado de conocer la escritura, decís: bueno, quiero saberlo, ¿cuánto tengo que pagar? Págame $40, págame $100, págame $250 y quiero saber la verdad. Ahora, cuando usted está dentro de su sistema, dentro de su ecosistema, terminás consumiendo todos los productos que ellos te dan. Ahora, la problemática está, es cuando estos tipos que no son cristianos, que hicieron un curso, no están preparados, que reciben cualquier cosa, preparan pastores. ¿Entendés? Entonces, cuando preparan pastores, estos pastores, ¿qué hacen? Automáticamente desparraman todo lo que ven en Limud, que es completamente, no está relacionado con la Biblia, con las Sagradas Escrituras en cuanto a teología, ¿sí? Y lo desparraman a las personas. ¿Y las personas qué hacen? Predican ese Cristo. Predican el Cristo de que... De Limud. El Cristo de Limud. Predican que Jesucristo se pudrió y se lo comieron los perros. Entonces, cuando vos más te encerrás, ¿sí? Como este Contreras, que automáticamente lo primero que hace es controlar la mente de las personas. Hay pobre gente... La gente que estaba en ese grupo, yo te digo porque conozco a una persona, un amigo que estuvo ahí, en esa iglesia de WhatsApp o en esa secta de WhatsApp, lo primero que te hacen sentir, y yo he leído las conversaciones y tengo audios que por un rato vamos a mostrarlo, lo primero que te dicen a vos es: si ustedes van a pertenecer a este grupo, olvídense todo lo que estudiaron de teología. Y todos quedan: ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque yo les voy a enseñar, este Contreras dice, yo les voy a enseñar a ustedes lo que es la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa? El nuevo Cristo, el nuevo Evangelio. Una nueva forma de ver. Entonces el tipo dice, yo estudié en Limud hebreo, ¿sí? Y me enseñaron que desde el original se puede hacer exégesis. Si yo no sé el original, no puedo hacer exégesis. Entonces ustedes no saben, porque como no saben hebreo, tienen que estar sometidos a mí. Y el tipo empieza a dar esa cosa que supuestamente es doctrina y que obviamente la gente que cae ahí son... Lamentablemente muchos son catadores de secta, ¿sí? Pasan. Aquí es, estoy compartiendo, porque estoy aprendiendo también a usar, estoy compartiendo el libro de que yo dije acerca de Orthodoxy and Heresy in Early Christianity. Ese libro fue por Walter Bauer y es lo que enseña el Limud también. Que claro, Bauer es uno de los más respetados personas. Pero esas teorías ya pasaron, ya no están, claro, ya son pasadas. Y como digo, Piñero las promueve aún, Bar Herman las promueve aún, pero ya esas cosas ya están fuera de lugar, ya se comprobó que ocuparon una mala metodología, que aportaron algo, pero no es lo que esta gente dice. Y como decir, los pastores se tragan esto y dicen: wow, esto no lo sabíamos. ¡Ey, momento! Este libro salió en 1934, fue traducido al inglés, en alemán, fue traducido al inglés hasta 1973 y hasta el día de hoy no existe en español. O sea que, si uno sabe inglés, como siempre les digo, si ustedes saben inglés, yo sé inglés, si sabemos inglés, estamos un paso más adelante que la gente. Y si saben alemán, están dos pasos más adelante que la gente. Y eso es lo que hace el Limud. Exactamente. Yo creo que ahí está el conflicto. Cuando vos te encontrás con esta gente que se la pasa de secta en secta, porque son acongregacionales, o sea, están en contra de la congregación, ¿sí? Ellos te dicen que la congregación, que habitual que nosotros conocemos, son sectas, ¿sí? Sectarizan el evangelio y lo llevan a una pobre denominación. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís una cosa, sos secta. Jovel dice una cosa, es secta. Víctor dice una cosa, es secta. Todo es secta, menos ellos.
Ellos tienen la verdad oculta. Entonces, es una mezcla muy rara, porque tiene una mezcla de gnosticismo, hay algunas ideas medias arrianas de estos tipos. ¿Me entendés? Y vos decís, ¿qué hay atrás de esto? ¿Qué hay atrás de esto? Y encontrás al Limud. ¿Me entendés? Sí. Entonces, cuando encontrás al Limud, y eso que quiero que quede claro, esto te va a pasar si estudiás en esos tipos de cursos. Vas a terminar envenenando tu iglesia. Yo prefiero mil veces quedar callado, no hablar de mí, no hablar de lo que estudio, porque no me parece que no me gusta presentarme como un futuro teólogo o un estudiante en teología o lo que fuera, porque me parece que no corresponde, porque creo que todos nos edificamos del otro, ¿sí? Uh-huh. O sea, todos aprendemos del otro, porque si bien no todos tenemos las mismas confesiones, todos aprendemos del otro. Yo aprendo de vos, vos aprenderás de otro, y esto es una cuestión de edificación. Estos tipos cortan la edificación. Automáticamente la cortan. Porque te dicen, bueno, sí, eso es lo que vos decís, pero porque el sistema que vos aprendiste es el que está teologizado. Es lo que dice la mayoría. Pero no es la verdad. La verdad es esta. Entonces, si vos no tenés una congregación, como estas personas no tienen, si vos no tenés un pastor, o un amigo, un hermano, no estudias la Biblia, tenés una comunicación o una comunión con Dios muy pobre, pero querés conocer a Dios, caes en manos de estos tipos. A mí me da pena porque hay gente joven en esos grupos, en esas iglesias de WhatsApp, en esa secta de WhatsApp. Igualmente tienen la intención de ir a esos cristianos. Este hombre dice que no es cristiano. Este hombre, César Silva, que afirma que no es cristiano. Pero si vos vas a la página, ves que apunta lo primero a estudiar el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿cómo vos, que sos el director de un instituto, que me vas a enseñar a mí que soy cristiano, me estás vendiendo a mí, justamente, me estás buscando a mí cristiano, siendo que vos no sos cristiano, y me estás vendiendo tu producto? Ahora, okay, quiero hacer una observación. Emilio Levine y muy y yo creo que un ateo, no solamente lo creo, lo sé, que ateos a veces enseñan en seminarios. Pero aún esta gente que son ateos, que son judíos, que no son cristianos, van a enseñar cosas que son. No van a enseñar tonteras, no van a enseñar, si ustedes se fijan, yo a veces pongo también estudios de personas judías que en realidad yo no creo en Cristo, pero sí aportan al conocimiento bíblico y la gente los reconocen como tales, aún claro, cristianos. Pero uno ya va sabido de que a pesar de que la persona no es cristiana, sabe, es experto mundial en su tema. Claro. Lo que les dije yo anteriormente, Reumann no es cristiano, Reumann es judío, pero él cuida los rollos. En el mundo académico sí, él tiene su doctorado y todo eso, pero no, yo nunca he visto que sea una eminencia en respecto a eso. Como otros, como Schiffman, por ejemplo, Lawrence Schiffman, y aún hay cristianos, Craig Evans es otro que ha escrito mucho más acerca de los Reumann muertos que Reumann. Pero se puede aprender de Reumann. El problema con Limud es que este tipo ha sido súper inteligente en este caso, de que él ha involucrado a Reumann, ha involucrado a Thomas Romer, que Thomas Romer este año o el año pasado le dio en Francia, él es suizo, él es alemán, se fue para Suiza y después y ahora está en Francia, si no me equivoco, o aún está en Suecia, en la parte francesa. Romer se le dio de parte de la escuela bíblica, parece, allá en Francia, que es una cosa secular también, Ecolique, Biblique, le dieron el premio de excelencia como profesor. Entonces, a mí, yo nunca le he escribido a Romer, Romer me tiene a mí de contacto, yo no sé por qué me pidió contacto Romer, yo no sé si porque es por Limud o algo así, pero porque también hay otros eruditos que me conocen, que me tienen de contacto, que tienen de contacto a Romer. Y gracias a Dios, a mí me recomiendan uno que otro
Yo me acuerdo que el que fue mi amigo, lo digo así porque, yo crecimos de muchachos, José Villalobos, cuando fue a SBL, a los Society of Biblical Literature, y él se juntó con personas, y él me dijo el año pasado, yo me quedé sorprendido que tanta gente te conoce, me dice. Pero yo no sé, si uno va ahí y uno le dice, ¿y César Silva? ¿Qué? ¿Qué es ese? Entonces, Romer, yo a veces me gustaría escribirle, explicarle, profesor, porque él es profesor, y profesor, ¿qué pasa que usted está apoyando este lugar que hasta lo están llevando a corte, que no conseguí el pantallazo, no conseguí, pero sí lo compartí, pero yo comparto tantas cosas en mi página que a veces que ya es casi imposible volver a ir a buscarlo, de cómo en Perú lo están llevando a corte por eso mismo, y eso llevó a César Silva a hacer un video diciendo, nosotros no somos esto, no somos lo otro, nunca prometimos esto, nunca prometimos lo otro. Pero una cosa que quisiera que hablara un poquito más es que él dice que solo cobra tanto por una clase, pero en realidad le viene saliendo 4 veces más. Exactamente, creo que ahí tengo la a ver, fíjate. El asunto es, una persona conocida mía le hace una pregunta que quiere estudiar. Entonces, sigue sin Víctor, ahorita dice Víctor. Y este. Entonces, lo que le dice esta persona es, bueno, yo quiero estudiar. Si vos te fijás los precios de Limud, te aparece que está los cursos de, déjame buscar, los cursos están aproximadamente entre 40, 50 y 60 dólares. Y mientras encontrás eso, quisiera opinar, o sea, quisiera comentar. En Kerigma, cuando se estudia la licenciatura son 50 dólares. Y usted sale, el egresado sale con crédito de una universidad acreditada que la puede llevar a cualquier universidad dentro de Latinoamérica y dentro del mundo. En cambio, Limud, le pagan 50 dólares, hace eso y no pasa nada. Y no logra. Ok, ya. Te voy a mostrar. Esto se pueden meter ustedes en la misma página de Limud y les va a aparecer el precio de ciencias bíblicas. ¿Cómo le dice? ¿Tenés la pantalla? No me ha dado la pantalla. Ahí está compartido. Yeah. ¿Ves? Esto es lo que quiero mostrar. Eduardo me dijo que escribirías, o sea, Eduardo este de Contreras, el que te digo yo, el de la secta, ¿sí? De la secta de WhatsApp. Uh-huh. Ese es el negocio que tienen ellos. Estas mismas personas reclutan gente y las derivan a Limud. ¿Ves? Es como si fueran relaciones públicas. Entonces, fíjate que te dice, Eduardo me dijo que escribiría, las clases de hebreo las puede adquirir en un paquete de grabaciones, que es hebreo básico, consta de 32 lecciones grabadas, libros de gramática en PDF y diccionarios, y también incluye mi asesoría personal. Wow, ok, wow. Vamos a la página web de ellos y encontraremos que un curso de hebreo, que es el mismo que plantea él acá, y el libro de, el curso de doctrina bíblica o algo así. Ciencias bíblicas, dicen así. Internet que sale 50 dólares. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, cuando vos vas directamente a contacto personal con él, te dice, todo este paquete tiene un valor normal de 240 dólares. Pero le puedo ofrecer un descuento, porque voy recomendado, y el valor final quedaría en 140 dólares. O sea, a mí me hacía precio, por ser amigo, uh-huh. Pero a las personas normales, para perdonar normal le cobra 240. Entonces, vos imaginate que esto está aproximadamente tendrá unas 50-60 personas inscritas, porque es increíble la cantidad de personas que se inscriben. Estamos hablando de que por este curso están facturando aproximadamente cerca de 15 mil dólares. Por un curso que no vale nada. Y por un curso académicamente. Académicamente. Los diccionarios. Los diccionarios. Vamos a ver de Benner. Pediste permiso al autor para bajar el PDF. Exacto. Es decir. Exacto, porque si sabemos, bueno, vos sabrás más que yo, cuando vos estudiás en un instituto o una facultad teológica, lo primero que te dicen es esta copia o este texto
ha sido es con permiso del autor para fines educativos. O usualmente se paga, las instituciones pagan para poder bajar o dar PDFs a cierto grado de un libro. Se paga, claro. A las instituciones educativas pagan. Bueno, ahí pueden ver. Lo que tenemos es eso. Ahora, a mí lo que me gustaría compartir es el audio, sí. El audio de este hombre, ¿cómo se llama? Sería el discípulo de César Silva, el discípulo que sí es cristiano, porque él dice que sí es cristiano, que es el que absorbe a la gente y después les ofrece que estudien el Limud. Es un negocio redondo. Ahora, el asunto es el siguiente. Lo que él hace en los grupos de WhatsApp es ultra cerrado. No vas a encontrar un video de este Contreras publicando lo que quiere. No vas a verlo en YouTube, no vas a verlo en Facebook, sino lo vas a ver en los secretos. En las sombras. En las sombras, ¿entendés? Como dice en inglés, en la dark web. Mirá, yo me comuniqué con él hace meses y él me dijo que los videos que él podría llegar a hacer no son los comunes y que no podía... Que yo no le pude, no, yo le pregunté si quería hacer algún video, pasarme algún video como para ver qué predicaba, ¿no? Uh-huh. Y el tipo me dice, no, porque la verdad que yo predico no está aceptada por el resto de la iglesia. Entonces ahí me empezó a hacer ruido. ¿Está bien? Ahora, ¿qué predicar, pues? Exacto. Entonces, el asunto es que cuando el tipo te dice, en su grupo WhatsApp, te da su teología, ¿sí? No deja que vos expongas lo que dice el tipo. ¿Me entendés? Ahora, si vos querés estudiar hebreo, él te deriva a Limud. Y él lo primero que dice es, yo tengo un acuerdo con Limud, con César Silva. Uh-huh. ¿Sí? Yo tengo un acuerdo, que iban a dar clases, no lo sé. Pero si este tipo, este Contreras, se llega a involucrar con Limud a enseñar teología, ¿sí? Estamos en peligro. ¿Por qué? Porque enseñan estas cosas. Y a continuación quiero poner ese audio para que la gente que estamos acá reunida pueda escucharlo. Vamos a escuchar dos audios. El primero es una porción donde él hace como una introducción y así es como engaña a la gente. Hace pensar que, bueno, él se basa en evidencias y eso. Pero el segundo audio es el que es el herético. Vamos a ver si también cómo se pone el audio por acá. Da un segundo, uh-huh. Que voy acá, yo tengo el audio. No se oye, yo no oigo nada. Dame un segundo. Ah, pues. Sí, lo que pasa es que lo teníamos en el celular y se escucha abajo en el celular. Pero voy a tratar de ponerlo más fuerte, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no podría creer en la Biblia si los hechos que dice no son comprobables. ¿En serio? ¿Por qué? Porque yo estoy depositando toda mi confianza en la Biblia, mi esperanza en el futuro, en la de mis hijos, en la mía, en todo en general. Vamos, él dice que la Biblia, él cree en la Biblia y todo lo que es comprobable en la Biblia. Pero fíjate lo que dice el segundo audio. Se ve que él tiene un concepto más divino de Cristo. Estamos hablando casi de 100, si es que fue Juan. Ese es el punto, si es que fue Juan. Pero tiene un concepto más divino, de hecho, si vos lo ves bien, con detalle, es que para esto tenés que tener tiempo y con detalle, y vos te das cuenta que es irrefutable la evidencia, es irrefutable. Él lo entierra como lo entierran a los reyes, a Jesús. Lo ungen como ungieron a Herodes el Grande cuando murió, con kilos de mirra, ¿entendés? ¿Cómo iba a llevar kilos, como 50 kilos de mirra José y Nicodemo? Eran viejos, ¿entendés? Lo enterraron como enterraron a los reyes de Israel en un jardín, en un huerto, y lo dice en el griego, en cambio Marco dice otra cosa, dice que lo enterraron en una fosa común. Y tiene que ser eso, que lo entraron en una fosa común, por eso nadie sabe dónde está el cuerpo. Porque a los delincuentes, que eran tenidos como delincuentes por el imperio, como subversivos, lo enterraban y nadie sabía dónde lo dejaban. Nadie. ¿Por qué? Porque el imperio lo hacía así.
para que no sacaran, no profanaran la tumba e hicieran de él un ídolo. Entonces lo enterraron en una fosa común. ¿Qué quiere decir esto? Por eso, duro, pero bueno, para algunos. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo de Jesucristo, nadie sabe dónde está y que el cuerpo de Jesucristo se pudrió. Punto. Si todo lo demás es una teologización de que se apareció después del cuerpo, bla, 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 es una teologización. Por eso más bienaventurado es el que no vio y creyó. Duro. Pero es una cosa que todos tenemos que dialogar con estas cosas. A mí también me costó un montón y tuve que reflexionar porque son golpes duros, pero uno no puede ir contra la evidencia. ¿Se escuchó bien? Sí, me gustaría decir de que el que dice eso de lo de Jesús, ¿dónde está? Ahora soy yo el que estoy buscando las páginas. Aquí está. El que dice de que Jesús lo comieron los perros es este, John Dominic Crossan, el escritor de ese libro, de The Historical Jesus, The Life of a Mediterranean Jewish Peasant. Yo no sé si está esto en español, pero yo parece que sí. El Jesús histórico, la vida de un Jesús, de un campesino mediterráneo judío. Y lo interesante es de que él es el que dice eso. Eso no lo dice este personaje que acabas de poner, sino claro, que lo dice Croissant. Él, pero si siempre tienen eso, como que se la llevan, que ellos son los que están dando nuevo. Entonces, claro. Y el griego, yo no sé qué manuscrito, él Croissant le cree más a lo que es a lo que hacían en aquellos tiempos, que él tiene razón, pero como está repitiendo Croissant, mejor digo que Croissant es el que dice eso. Croissant dice de que sí, cuando aún como Jesús era uno que se proclamaba rey, entonces lo tienen que matar. Y lo que tenían que hacer es ponerlo en una tumba para que fosa común, para que después la gente no llegara a robárselo. Pero aquí está la cosa. Pero eso es lo que usualmente se hacía. Lo que los textos históricos tenemos, que son los evangelios, claro, no dicen eso. Y aún Bar Ehrman diría eso, que no es ningún amigo del cristianismo, tenemos que irnos con lo que dicen los textos históricos. Si él se quiere imaginar, si Croissant y en este caso ya este hombre Contreras, se quiere imaginar otra cosa, ya es problema de él, ya es conjetura de él, porque claro, él no sabe, porque él no sabe. Él sabe lo que usualmente pasaba, pero sí, eso es lo que usualmente pasaba, pero también sabemos lo que pasó porque tenemos testigos oculares de lo que pasó con el cuerpo de Jesús. Gran parte de todos los cuatro evangelios. Y cuando dice de que Juan es el que idealiza, Juan es el que habla más de Dios, una vez más, esa Bulman, sí, y eso ya está descartado. Es Bulman. Porque el que lee el Evangelio de Marcos dentro de su contexto judío, Marcos está divinizando a Jesús desde el primer capítulo. Qué ignorancia de lo que los judíos creían o cómo los judíos componían las creencias judías, y qué ignorancia acerca de cómo el antiguo mundo componía las biografías de personajes. Bueno, este Contreras dice que Jesús no sabía que era el Hijo de Dios. Uh-huh. No sabía que iba a morir, que solamente Jesús sabía que era un profeta. Es lo único que sabe, decía este hombre, ¿no? Como que Jesús iba viendo paso a paso a ver qué pasaba. Él no sabía, claro, que era Dios. Él no sabía que era Dios, él no sabía que iba a morir en la cruz, porque al decirle, Señor Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una prueba fehaciente según el griego. Simplemente es una oración judía de que claro, todos los judíos hacían cuando estaban en distress, ¿cómo se dice eso en español? Estaban en realidad en... Sí, sí, porque de hecho, sí, sí, se puede ver en el lenguaje del Antiguo Testamento. Y bueno, quiero contarle una cuestión del Limud, que no quiero pasar por alto, que es César Silva volviendo a afirmar que él no es cristiano. Si aquí, ahí está. Dice, esto lo dije hace un año exactamente, hoy lo vuelvo a afirmar, más determinado aún que aquel día. Limud no exige que procedas de ninguna religión particular, no nos importa tu expresión de fe, tampoco tu orientación sexual, tu color de piel o tu filiación genética, todos son bienvenidos. Y si te fijas en la fotito aparece bien reflexivo César Silva diciendo, no me interesa la fe que profesan mis estudiantes,
Me interesa que tengan el interés genuino de aprender del mundo, de la Biblia, su idioma y su entorno. Entonces, lo que vemos acá es que el tipo este no tiene ningún interés de que las personas sean edificadas en la Biblia. Mira, te voy a decir esto. Este tipo cantara este corito así. No me importa la iglesia o la creencia que tengas, si detrás del dólar tú estás. Si tu corazón es tan corrompido como el mío, dame el dinero y mi hermano serás tu. Dame el dinero. Digo, disculpen, está en la iglesia equivocada. Exacto. Lo más loco de todo es que fíjate que es una persona que está no solamente este mismo pensamiento tiene Contreras siendo cristiano. Sí, que él dice que es cristiano porque él es sectario. Sectario se define aquellos que no creen los puntos cardinales de la fe, y este hombre no cree los puntos cardinales de la fe, así que el sectario es él. De hecho, es fundamental creer en la resurrección de Cristo. Claro, pues si no, no es cristiano. Él afirma que por fe cree en eso, pero en realidad lo niega diciendo que el cuerpo de Jesús se pudrió. Uh-huh. Entonces las promesas que Jesús, y cuando dicen de que Jesús se iba dando cuenta de que si era hombre o que era Dios, Jesús, en Marcos una vez más, vamos a Marcos. Marcos, una de las cosas primeras que hace es perdonar pecados. ¿Y quién solamente puede perdonar pecados? Porque es que los judíos lo critican. ¿Quién se cree este? El único que puede perdonar pecados es Dios. Exacto. Entonces, cuando dicen Juan es el que lo diviniza todo, no. Eso no es leer los evangelios correctamente. Eso es no saber el concepto judío de que es Dios. O sea que a esta gente le hace falta mucho, y como no han estudiado formalmente, no tienen la disciplina de estudio, simplemente lo que el cartoncito que les dan de Limud, que en uno de ellos hasta tiene una serpiente, una culebra, tienen bien diabólico, se ve. Compartí una imagen de lo que piensa. Ah, sí, aquí está. A nosotros, ¿no? Los seres vivos. ¿Puedes ver? Sí. Una de las cosas que notoriamente ha llamado mi atención es el hecho que muchos creyentes se han ido de congregaciones pentecostales y carismáticas para calar en iglesias bautistas y reformadas, no por convicciones intelectuales, sino por miedo, vergüenza y hasta por no sentirse cristianos de tercera categoría. Pero dialogando con cada uno de ellos, la gran mayoría no son otra cosa que una mutación, ¿sí?, de los grupos que venían, no sé si mejorada, pero una mutación en la misma instancia. Lo que vemos acá en resumen, y obviamente el público lo puede estar viendo, es cómo esta persona dice que todas las personas que obviamente son pentecostales y se hacen reformados son como unos resentidos sociales, ¿no? Están en la amargura, y sin embargo los reformados, que ya son reformados, nacieron en una iglesia reformada, bautista, no saben nada de Dios, porque cuando reciben a estas personas que salen del pentecostalismo, las discriminan, ¿sí? Entonces, si uno sigue los posteos de este tipo, es raro. ¿Por qué es raro? Porque se la pasa citando Jimmy Swaggart. Sí. Como todo buen chileno, fanático del Jimmy Swaggart, como todo buen chileno, lo podemos ver citando a Jimmy Swaggart y el tipo dándole con un palo por el otro lado de los pentecostales. Sí. Cuando Jimmy Swaggart, todos sabemos lo que pasó con Jimmy Swaggart. Sí, como de Jerry Fowler. Ideología a Jimmy Swaggart. ¿Sí? Nah. Entonces, yo me hago el superdotado, si yo digo que vengo de una nueva visión, no te puedo decirte a Jimmy Swaggart. Claro, no puedes, claro, no claro. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, último, ya para ir terminando. Dale. Queríamos hablar de otra cosa, ahorita no me acuerdo, ahorita estaba pensando, ahorita se me fue. Ya es noche aquí. ¿Alguna otra cosa que quisieras apuntar? Claro, en cuanto a la doctrina, él incluso dice, Contreras, que hay dos tipos de salvación, hay dos formas de ser salvo. Una siendo judío y siguiendo la Torá, pero creyendo en Cristo, y otra siendo gentil. Eso lo dice él. No, y también lo del hebreo, lo que quería es, ahorita me acordé, que él dice de que solo ellos pueden, ahorita lo que él dijo también, que es, leyendo el griego, yo leí el griego y el griego dice, pumba, dice cosas que se escarba ahí en la piedra. ¿De qué texto está leyendo él? Me acuerdo que años atrás César Silva trató de hacer con Benner se apellida este hombre, que dijo que vamos, estamos haciendo un convenio legal y todo eso, y Benner
es ingeniero como César Silva. César Silva es ingeniero textil. Benner es ingeniero químico. Y Benner nunca ha estudiado teología, pero según él, es el que tiene toda la información para descubrir cuál es el verdadero hebreo. Y hace diccionarios antiguos. No los oigo, se le fue el oído. El que vos estás nombrando, uh-huh, era bombero. Mm. Era bombero y trabajaba en una planta. Uh-huh. Una planta como ingeniero. Uh-huh. El tema es que él mismo agradece en 2016 que gracias a la contribución de la gente que le donó dinero, él pudo dejar ese trabajo y ponerse a estudiar la Biblia completamente. Sí, ser cristiano. Sí, ser cristiano. Pero el asunto es este. ¿Cuán erudito sos si en el 2016 empezaste? Porque sí, antes estaba trabajando en otra cosa completamente apartado de eso. Y él, ¿cómo se llama? Y decía César Silva de que es una de las autoridades mundiales de los textos antiguos, de los manuscritos, y ese hombre jamás ha tenido en sus manos el texto bíblico, o no entiende ni el griego ni el hebreo, el hombre no sabe. Mira, puede saber leer hebreo, pero no puede ni hacer crítica textual ni nada de eso, así que no saben leer el aparato crítico, no saben hacer muchas cosas, así que a mí me impactó, y con esto quizás vamos a terminar. Me impactó cuando dijiste de que Contreras, ¿cómo se llama Contreras? Gustavo. Eduardo Contreras. Eduardo Contreras, que no es el Juan Pablo Contreras con quien yo hablaba antes. Este Eduardo Contreras dice de que solamente ellos saben el hebreo, que solamente ellos saben estas cosas. Hebreo, están las gramáticas de hebreo. El hebreo que tenemos ahora, bíblico, es el mismo hebreo que cualquier persona, si tiene la disciplina suficiente, lo puede aprender haciendo toda una gramática. No hay necesidad de que personas como Limud digan, nosotros sí tenemos eso. Nosotros sí tenemos el verdadero conocimiento del hebreo, el verdadero conocimiento del griego. Lo que quieren es que usted, querido video vidente, querido oyente, ustedes compren solamente de ellos, que no tienen ningún grado teológico, no tienen ninguna disciplina teológica, pero que han sido muy inteligentes en hacerse de gente, de eruditos, de gente que sabe, para que les den cursos. A mí, Royman, él lo que hace es que, y él mismo lo dijo en un video que ustedes me lo pasaron, o no sé quién me lo pasó, él se siente y dice, yo voy a hablar de mi libro. Y eso es lo que hace Limud, él va a hablar de su libro. A mí, Carmen Himes, yo bajé el libro de ella en audio, ahora lo tengo en, ¿cómo se llama?, en aquí con el libro, y lo voy a entrevistar después. Ella es la que hace los videos que estoy poniendo los martes, que se llama Martes de Torá. Esta mujer la están entrevistando toda la gente, porque ha hecho un doctorado también acerca de no tomar el nombre de Dios en vano. Ella lo explica todo, es un doctorado completo que ella ha hecho, y a esto lo ha hecho en su libro, un libro más accesible. Esta mujer sí sabe hebreo. Y está escribiendo un comentario para IBP, si no me equivoco, sí, IBP, porque para IBP, una de las casas, unas casas editoriales más fuertes en lo que respecta al estudio bíblico, está haciendo un comentario de Éxodo. Entonces, yo no he hecho nada, yo soy un no puedo decir que soy amateur, porque ya tengo mi grado y mi posgrado, pero sí es alguien que se defiende. Pero estos personajes no tienen ni eso, no tienen ni eso, y para colmo, y con esto quiero terminar, se llaman profesores, les encanta que les digan profesor, ellos les gusta que les digan profesor, y no tienen ningún estudio que avale que se les diga profesores. Exactamente. Yo creo que también es un mensaje para la comunidad cristiana que antes de entrar directamente a estudiar la palabra con personas que no conoces, averiguá, investigá. Esto es un círculo vicioso. De hecho, este personaje Contreras da referencia de un seminario reformado, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, el tipo dice que se recibió ahí. Yo escribí preguntando si lo conocían, no me respondieron nada. Quizás habrá hecho algún cursito en el seminario reformado y dice que es ahí, que estudió ahí. Ahora, dista mucho
en la doctrina reformada lo que le enseña. El tipo te va a decir, bueno, yo estudié acá, en este seminario reformado, y vos sin saber estás pensando de que ese seminario tiene el aval de lo que enseña ese tipo. Y después te dicen, yo sé hebreo porque fui a Limud. Entonces, cuando vos ves que tienen dos páginas web, ambos lugares, pensás de que es seguro. ¿Entendés? Y caes en estas cosas donde terminás aprendiendo temas que nada que ver con la escritura, sobre la esposa de Dios, sobre el erotismo judío, por ejemplo, que vos lo podés ver en las páginas de YouTube. En su página web lo podés ver. Y ves una mujer Lilith. Hablan de Lilith. ¿Sabían Lilith? ¿Sabían que Lilith? Todo esto está en la Biblia. Y ahora alguien me preguntó eso, porque porque no sé por qué hablaron de esto. Y alguien me escribió ahora, hermano, ¿usted qué puede saber de Lilith? ¿Qué puedo saber yo de Lilith? Lo que yo sé es que salió casi 1100, 1200 años después de Jesús, un judío queriendo explicar por qué existía el mal. 1200 años después de Jesús. 2000 años después, más de 2000 años después de, ¿cómo se llama?, que Moisés nos dio el Pentateuco o oralmente lo dio. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar de esto? No tiene nada que ver. Pero la gente le gusta, les apantalla todo esto, porque son cosas que quizás... Le gusta lo bizarro. Hay mucha gente que le gusta lo bizarro. Lo bizarro, exacto. Lo bizarro. Le gusta saber, y con mucho respeto, le gusta saber cómo Lilith de la noche va y recoge el semen de los hombres. Eso es lo que la gente quiere oír. Eso es lo que la gente... No, la Biblia no habla de Lilith. Lilith es una invención judaica después para explicar por qué el mal entró a la tierra. Eso es todo. No tiene nada que ver con la Biblia. Eso es espíritu de Lilith. Pues váyanse a volar, porque eso no existe en el pensamiento judío. No, nunca existió dentro del judaísmo del segundo templo. Fue hasta 1200 años después. Entonces, eso es lo que a la gente le gusta. Desgraciadamente, la gente tiene hambre no solamente de Dios, sino que también de oír novedades, de oír tonteras. Exactamente. Bueno, la gente, si quiere participar, nosotros somos Teología Libre. Uh-huh. Jaime y Víctor. Yo soy Víctor, el Jaime. Aparecés vos también en Teología Libre. De vez en cuando. Y bueno, la idea es que la gente que quiera participar ahí, que quiera, no sé, algún profesor de teología o alguna persona que esté estudiando, si quiere aportar con alguna información para poder hacer un video, se comunica con nosotros. Y lo exponemos. No somos de la secta joveliana, queremos aclarar. Bueno, hace más de 8 años más o menos, y bueno, no se trata de sectarismo, sino de una iglesia que se edifica, nada más. O sea, la idea es que la iglesia se edifique y que cada uno, a Dios gracias, yo personalmente puedo agradecer que puso a Luis en mi vida, Dios, para poder reflexionar sobre lo que yo pensaba de la teología. Y hoy estoy estudiando teología hace unos años y, bueno, mi deseo es incluso, anhelo poder llegar lo más lejos posible. Así que acá saludo a Osvaldo, que es nuestro amigo, que fue el que nos pasó la data de... ¡No! Ya lo echaste por de cabeza. Así que, bueno, Luis, lo bueno es, gracias por este espacio. Y bueno, yo quiero saludar también aquí a Jesús Zamora, que también él, me acuerdo cuando él estaba en España y nos quedamos en la noche hablando así a estas horas, y él también está en su maestría y después de su doctorado, y nos quedamos hablando de cosas así también, y ahora es profesor, así que no estoy viendo gatitos, ¿ok? Cuando veo sus videos de clase y dije que veo gatitos, ahora no puedo ver gatitos. Él también, como se llama, ha sido una gran ayuda para mí. Jesús Escudero también, el apoyo de que otra gente me ha dado, pero y que yo antes me sentía mal porque decía, bueno, toda esta gente me odia, ¿por qué? Porque yo solamente hablo y investigamos a estas personas, y no la investigamos porque las odiamos, porque queremos que ¿cómo se llama?, que les vaya mal. Yo lo que quiero es que quiebre el IMUD, yo lo digo, yo quiero que quiebre el IMUD, ¿por qué? Porque el IMUD lo que hace es robar dinero a la gente incauta. Es como también como quiero que caiga el gobierno del tipo de Belarusia ahí, claro. Así, lo mismo, toda esa gente son una bola de mafiosos y ya entre unas horas van a poner, hermanos, están poniendo nuestra gran institución en mal nombre. ¿Gran institución de qué? Si son una bola de ignorantes, son satánicos. Y porque hay que teologizar, son satánicos, porque
el que no confiesa que Jesús vino en carne y sangre es anticristo. Sí, nosotros somos cristianos, vamos a defender nuestra fe. Si ellos quieren que no, y eso es lo que tiene Piñero. No, es confesionario, usted no puede decir nada. Ah, momento, esa es su forma de pensar, señor, disculpe, yo lo respeto, tiene más de 80 años, pero no. Como usted piensa, ya no se piensa así. Y tampoco, nunca tuvo que haber sido así. Uno como cristiano puede defender su fe y la tiene que defender con conocimiento. Y con esto termino. Yo quiero traducir un gran artículo que se habló acerca de la... en español casi no se oyó, acerca del el fragmento del Evangelio de la Esposa de Jesús, que Ariel Savar ha hecho ahora un libro con respecto a eso. Ariel Savar fue un investigador, un periodista judío, que investigó, Karen King no quería decir, la erudita de Princeton. Estamos hablando de gente de y Karen King es famosa porque es una autoridad mundial acerca del gnosticismo. Pero a ella se la timó este hombre que era alemán, Fritz se apellida, y él se la timó, él estudió, igual como Limut, hizo un curso de egiptología allá en Alemania y no lo pasaron, puso un artículo en una cosa de egiptología y tampoco, no pegó nada, entonces por último no estudió, pero aprendió ciertas cosas para hacerse pasar como un erudito. Claro. Y la arqueología es una carrera universitaria y lleva más de 6 años solamente lo teórico, después lo práctico. Sí, así claro. Es un arqueólogo bíblico. Sí, el punto es este de que este hombre fue, hizo dinero. Igual como ustedes hicieron que han visto las websites, y a mí me pregunta a veces, Jesús, ¿cómo es que sabes hacer todas estas cosas? Bueno, yo creo que uno aprende cuando uno quiere saber. Hizo lo mismo que ustedes hicieron. ¿Cómo se llama esa website donde está todo? Archive.org, ahí se va a ver, y encontraron que exactamente el momento de que le dieron esa cosa a Karen King, también a alguien abrió gospeljesuswife.com y fue a ver quién lo abrió en el quiz, y era este Fritz. Y ahí es donde él comenzó a ver dónde está. Entonces, hay formas de investigar a la gente, porque hay formas de que si esta gente quiere vender su producto, tienen que poner sus nombres, tienen que poner su información por ley. No pueden abrir cualquier cosa y ser anonimato, a menos que tengan a otra persona que lo esté haciendo por ellos. Pero aún esa persona tiene que después dar cuentas. Dar cuentas por lo que es. Por lo que es y por qué lo hizo. Entonces, esto de Limud es similar. Toda esta gente quieren, en el caso de Fritz, dice él que a los 9 años lo abusó un sacerdote, y dice Savar que sí, que puede, que la historia que le cuenta, que es bien factible, y que por eso es que él hizo esa gran conmoción del Evangelio de la Esposa de Jesús. Entonces, hay un libro de Ariel Savar, solo lo voy a poner aquí, está en inglés desgraciadamente, pero quiero yo traducir el artículo que salió en el Atlantic años atrás. Aquí está el libro, lo voy a poner, y él hace algo similar a lo que nosotros hemos hecho, pero específicamente ustedes, porque yo en sí aprendí de ustedes. cuando empecé a ver lo que ustedes están haciendo con David Diamond, y este es el libro. Ahí está el libro, Veritas, un profesor de Harvard, un conmen, que sería en este caso César, y el Evangelio de la Esposa de Jesús. Es lo mismo cuando yo, Mark Goodacre, un erudito de Chapel Hill, donde enseña Barerman, lo entrevistó a Ariel Savar, porque lo menciona también, Ariel Savar lo menciona en su libro, y ¿saben qué pasó? Cuando estaba oyendo la entrevista, que era de una hora, solo me acordé de ustedes y de mí cuando nosotros hacíamos todo esto, o lo que estamos haciendo en este momento. Exactamente lo mismo. Porque fue una etapa de que estábamos solos contra el mundo, ¿eh? Sí. Exacto, okay. Exacto. Éramos Illuminati. Exactamente. Nos había probado que es buena.
Sí, era, ustedes eran Hezbollah, yo era Illuminati, y aún lo que pasó con igual como lo que pasó conmigo con MacArthur, que por años yo denuncié de que habían abusos sexuales y todo eso, y toda la gente me decía que yo estaba mal, que yo era un, que yo tenía celos, que yo tenía que envidia, y por último la propia el centro de acreditación de la Universidad de MacArthur vino y confirmó lo que yo decía. Exacto. Entonces, al tiempo se sabe todo. Al tiempo se sabe. Dios sabe destapar las cosas, y uno lo que hace es, no es por maldad, simplemente uno quiere, en mi caso, no quiero que una muchacha vaya al seminario o a la universidad de ahí. ¿Quién sabe? La violan. ¿Y qué pasa? MacArthur se queda callado, porque él no quiere que su universidad esté en mal nombre. Bueno, ¿ok? La verdad es que nosotros somos escupidos por eso. Ah, bueno, vos te escupió Marco Morales. Perdón, sí. Así que... ¿Y será que la paliza que le dieron los carabineros en Chile será la justicia de Dios? Dentro de tu escupida. Pero viste esa carita, ¿no? No se veían los... Ok. Bueno, no queremos venganza, queremos simplemente exponer la verdad, y que bueno, que en realidad se afirmen todos en la escritura. Uh-huh. Y si quieren estudiar algo en serio, estudien en un lugar capacitado, y bueno... Como le digo a todos, metete en el blog de Jovel y él te va a ayudar. Sí, bueno, me manda una pregunta cuando estoy trabajando en el freezer. Claro. Bueno, yo recomiendo Kerigma, porque es bonito, bueno y barato. es acreditado, y con el mismo precio, hasta más barato, por lo que hemos oído, hasta más barato, ustedes pueden tener una materia acreditada para poder... aquí ya vino alguien a defender a cómo se llama, pero ya nos vamos, pero quiero, solo quiero, buenos días, el señor Jovel habla de Moré, César Silva, y en términos algo errados, yo he sido su alumna, Sociedad Bíblica Peruana, no en Limud, él jamás vende una certificación oficial, por eso, es que no hemos dicho eso, yo creo que no, Jessica, yo creo que no has visto lo demás que hemos dicho, lo que sí recibe es un certificado de asistencia, eso no vale nada. Y eso quedó muy claro, en todo momento nunca dice que su institución es de corte oficial. Eso es lo que pasa, no es de corte oficial. ¿Y por qué él va a vender algo y cobra eso? Cobra eso, y en otros lugares que te dan algo oficial vale lo mismo. Claro. Eso es de ser deshonesto. Eso es ser deshonesto. Bueno, eso aquí en la luna es deshonesto. Dice, Sociedad Bíblica hace diplomados y obvio nadie cree que es acreditado por la universidad, son clases informativas. No creo que nadie crea, no creo, porque si vos ves a este Contreras, les habla a sus seguidores, les habla como la nueva revelación avalada por un instituto. Vos lees lo que escribe este Contreras cuando terminó los cursos de LIMUD, dice excelencia académica. Habla de excelencia académica. Ahora, Jessica, yo no sé, ella no tiene parte de la tajada como la tiene César, como la tiene, ¿cómo se llama? Eduardo. Ella puede decir eso. Eduardo, por lo visto, por lo que hemos visto, tiene un interés ya de por medio de poder meter. Él recomienda. Es que el tema es este: cuando uno se va a poner a estudiar, si a mí me venden algo como llamativo, como académico, yo compro. Si a mí me dicen, no, en realidad esto no sirve para nada, solamente es un cursito, ni siquiera pongo un peso. Claro. Entonces, no es que, claro, no, nunca dijeron que iba a ser, ¿cómo se llama? Algo oficial. No, ellos lo venden así. Por eso ponen a Reutemann en la primera plana, por eso ponen a eruditos en la primera plana, para aparentar ser eruditos y vender esos cursos. No, no seamos ingenuos. Claro, es marketing. Mira. Sí, exacto. Y otra cosa también, Jessica, es imposible decirle Moré o maestro a César, porque él no tiene ninguna calificación para ser llamado eso. Lo que dijimos antes. ¿Se hace llamar Moré? Sí, él se hace llamar Moré. Él no está certificado por nadie. O sea, es cierto, no hay certificación. Cuando salen de LIMUD, no hay certificación que el que el director de LIMUD, ¿por qué le dicen Moré? Yo no soy académico, pero a mí decime doctor. Ya, claro, a mí, ¿cómo se llama? Yo es lo que le decía es lo que le decía acerca de los trans. Soy un moré
en un cuerpo de un ingeniero. Eso es lo que tiene que decir César. Soy un moré en un cuerpo, yo necesito salir de esto. Y ya el último que paso, Jessica, porque ya anoche. Ahora estudio en la UBL porque quiero certificación, pero repito, siempre te dicen que es certificado de asistencia en LIMUD y es SBP. Sí, sí, eso no hay problema. Pero ahora, pero el problema es este, Jessica, como lo vuelvo a repetir, ¿para qué vas a pagar el dinero que le pagas a LIMUD si quieres certificación? Ese dinero y ese tiempo lo hubieras invertido en la UBL. La Universidad Bíblica Latinoamericana, que cómo se llama, que es muy liberal, te fuiste también ahí, es el semillero de los liberales en Latinoamérica. No va a ir a estudiar el Evangelio de Marcos en un instituto donde su director dice, yo no soy cristiano, no me interesa. Sí, uno tiene que poner el dinero donde uno mejor lo va a ocupar. Exactamente. Sí. Porque nunca nos pidieron que era oficial. Va, yo he sido, aquí por último, yo he sido alumna de él y SBP un año, solo opino desde mi experiencia y creo que hay muchos alumnos que piensan como yo, porque nunca nos vendieron que era oficial. Bueno, sí, igual lo dice ahora. Esa es su experiencia. Esa es su experiencia. En el video dicen eso, para que aparezca en el video. Ahora, cuando vos vas personalmente, estás hablando con eminencias. Una cosa es acá, en lo público, y otra cosa es en lo privado. En el ámbito privado, son todos eminencias. Sí. ¿Vos lo viste? Ahí, cuando el tipo te vende los cursos, te lo vende como si fuera, no sé, un super sacerdote levita y te lo vende así, como que bajó del cielo. Y acá, para el público, como para no tener problemática, te dicen, no tiene, son certificados de asistencia. Ahora, los que egresan del LIMUD lo presentan como si fuera el gran instituto y tienen el carácter de maestro para poder decirte qué es bíblico y qué no es bíblico. O sea, hay una gran contradicción en lo que quieren que la gente, que en realidad, esto es para los ojos tuyos, ¿no, Luis? Sí, pues. Todo esto es para el de que reciben un certificado de asistencia para las personas como vos, que al menos tenés una licenciatura, tenés un doctorado, y para que no te quejes, ¿me entendés? Sí. Pero internamente a la persona que no entiende nada, les venden otra experiencia y les venden otro de color. Dice, por eso dice cada uno, usted siempre opina mal de que no sigue su línea. No, yo no opino mal de que sigue. Yo simplemente, ¿cómo se llama? Digo que la academia no trabaja así. Exacto. Y les dieron gato por liebre. Bueno, que le bendiga, hermanos. Ya son las 1:32, las 12:32 aquí de la mañana. Yo tengo que dormir. Me levanto a las 5:30. Que le bendiga. Que descanse. Y cuídate mucho. Que le bendiga. Gusto verlos y hasta la próxima, porque vamos, esperamos que esto va a levantar que hablar y va a levantar que nos están defamando y todo eso, pero bueno, ahí están los escritos, que y si quieren, pues que limpien mejor sus rastros. Okay, buenas noches, buenos días.